¿Ustedes creen que el gobierno de Castilla-La Mancha estaría dispuesto a estudiar esa misma expropiación, entre comillas, que va a llevar a cabo la Junta de Andalucía con los bancos para intentar evitar que haya desahucios en esta región, Emilio? Si quieres te contesto directamente. Creo claro, que no. Es lo que queremos. Creo que no. Y si lo hacen, sería, vamos, contradictorio con todo lo que piensan y creen y han dicho, más, ¿no? Es verdad que algunas cosas que han dicho no han cumplido, pero en este caso irían muchísimo más lejos y nadie lo aprobaría, en primer lugar. Y es verdad que la situación que tenemos en Castilla-La Mancha se parece a Andalucía, económicamente hablando, ¿eh? Se parece bastante. Hay tres comunidades que son Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, que las tres se parecen bastante. Rondamos el 30%, etcétera, de paro y estamos bastante mal las tres. Pero no creo que se atrevan a esta medida, ni mucho menos. Quería algunas puntualizaciones, porque parece ser que se me ha entendido regular nada más. Cuando yo hablo del Partido Comunista, hablo de la ideología del Partido Comunista. Y digo lo que han hecho en otros países donde han gobernado. Y la historia hay que tenerla en consideración. Y cuando hablamos de demagogia, la palabra viene del griego demos y lógica, lógico, palabra, convencer con la palabra. Por lo tanto, muchas veces al pueblo, convencer al pueblo con la palabra. Oye, si unos tienen más palabras que otras, pues las usan. Este es el término exacto, convencer al pueblo con la palabra. Lo que pasa es que esa palabra ha ido deteriorándose y parece que el demagogo es aquel que dice mentira, que engaña, que no sé qué. A lo mejor es más tonto el que se deja engañar, ¿eh? Pero eso es otro problema. En definitiva, creo que esta medida, que va contra norma, que va contra principios fundamentales de creencia en la propiedad privada y respetar la propiedad privada, en Castilla-La Mancha ni siquiera se va a pensar, pienso yo, y ojalá de verdad vaya por esos derroteros y nunca se llegue a eso. ¿Por qué? Porque en Andalucía, y yo lo digo para que lo sepa todo el mundo, si el decreto ley sale adelante, que saldrá porque tiene mayoría, será tumbado por los tribunales. ¿Será tumbado por los tribunales, vosotros creéis? Pues mira, de no admitir la culpabilidad de Camps y el otro señor, porque que los tribunales lo verán así, pero la lógica ciudadana dice otra cosa con toda claridad. Pero el gobierno de Castilla-La Mancha en absoluto va a tomar una medida como esta, por favor. Lo primero, la propiedad privada. Y las demás cosas que se apañen. O sea, estamos pasando de un modelo a de vamos a ver si salimos adelante todos juntos, por simplificarlo de la socialdemocracia, a ver si salimos adelante todos juntos, a un modelo de busca de la vida, que es el modelo de la señora esta que ha muerto en Inglaterra hace unos días, de Ronald Reagan, que fueron los fundadores modernos del búscate la vida, el más puro oeste, el oeste californiano de las películas del siglo XVIII, el más puro. Neoliberalismo quiere decir, ¿no? Búscate la vida, pero salvaje. Menos mal, Enrique, que ese proyecto nos ha llevado al bienestar que tenemos ahora, menos mal. ¿Cuál? ¿De qué? ¿Cuál? Esos que han sido tan malos en Europa, neoliberales, nos han llevado a las libertades que tenemos hoy y no a las libertades que había en los países del este. El único proyecto que salva a los pueblos es el curro de la gente normal y corriente. Y se ha acabado. Ese es el único proyecto que salva a las naciones. Pero libertad. Porque muchos políticos, lo que están demostrando, yo lo he dicho muchas veces, es que están a hacer puñetas del sentimiento del pueblo. Eso está más que demostrado. Y esto que está ocurriendo en Andalucía es una consecuencia lógica, que a mí no me gusta, ya lo he dicho. Yo cambiaría la palabra antes, cuando estábamos fuera de antena, cambiaría la palabra por moratoria, me gusta más, y en eso creo que hemos tenido algo de consenso, lo cual está bien. Porque la palabra expropiación, joder, eso suena fatal y hasta tenemos problemas para interpretarla adecuadamente. Y respondiendo a eso que dice Ro, estoy con Emilio y estoy con Enrique completamente, es posible que a lo mejor hasta Isabel se apunte, no creo para nada en absoluto, eso es ciencia ficción, que el gobierno de nuestra región eche un cable a la gente que se va a ir a la puta calle. Eso está más claro que el agua. Lo han venido demostrando. Yo no lo tengo tan claro. Yo no lo creo tan claro. Me quedaría alucinado. No creo que vayan a hacer lo que los andaluces, porque yo ya empecé por decir que no me gusta. Pero sí está claro que el gobierno de Castilla-La Mancha y el gobierno de la nación ha de tener una sensibilidad especial hacia la gente que se encuentra en esa circunstancia. Ha de tener, pero la tiene, Isabel. En este momento yo creo que se están haciendo cosas. Claro. Quizás no se hagan a la velocidad que debieran hacerse.
Eso es posible que también sea así. Pero lo de la Junta de Andalucía no me gusta. Y creo que esta Junta de aquí de Castilla-La Mancha no debe hacerlo. Debe hacer la ayuda al que lo necesite, al que se quede sin casa. Hay que ayudarle sobre todas las cosas de este mundo. Pero no empleando la palabra expropiación. La palabra moratoria. Usted se queda en su casa 3 años y ese 2% abonarlo. Pero expropiar la palabreja, continúa diciendo que no la acepto. Yo espero que el gobierno de Castilla-La Mancha no vulnere la norma, no vulnere la ley. Porque es un principio fundamental. Principio fundamental, la propiedad privada. Vulnerar el derecho a la vivienda es el principio fundamental. Creo que es un principio fundamental la propiedad privada en la que debe creer el PSOE, el PP, Izquierda Unida y todos los partidos. El derecho a la vivienda. Y creo, además, el derecho a la vivienda en España se tiene. Otra cosa es que uno pueda tenerla. Pero escucha, cuando hablabais de esas líneas que ha habido en el mundo, tenemos que centrarnos. Ha habido dos grandes concepciones, una Vygotsky, de los países del este, y otra de Piaget. Si comparamos la riqueza y la ideológica, mental, económica, social, de una ideología y de la otra, veremos lo que ha pasado en la línea vygotskiana. Vamos a ir cambiando ya de debate. Ha sido un desastre, auténtico desastre, Enrique. Igual que el neoliberalismo. Todo lo contrario. Perdón un momento. Vamos a... Señores, el debate ya se está desviando bastante. Os voy a pedir que lo aclaréis fuera de cámaras. Vale, vale. Pero yo solo quiero hacer una apostillar una cosa. Una cosilla. 30 segundos y 30. No, 30. Yo voy muy rápida. Mira, que si concepto no de propiedad, tiempo. El concepto de propiedad es un concepto español. Estados Unidos de América, que es una nación liberal en ese aspecto, él solamente es propietario de la vivienda un 15% claro. de la gente. No son propietarios de viviendas, viven en el régimen de alquiler. El otro día me rectificaron y me dijeron el 45%. Me he preocupado de entrar y ver, es alrededor entre el 15 y el 20% la propiedad de la vivienda. El resto se vive en concepto de alquiler. Sí, igual que algunos países de Europa. Que ni Reagan ni Thatcher son defensores exclusivos de la democracia. No digo que no lo fueran. No estamos comparando sistema democrático con sistema dictatorial. Y Emilio, has hecho ahí una trampa. Espero que no voluntariamente. Yo no he comparado. Cuando he denunciado que algunas cosas de las que vivimos ahora tienen su origen en las políticas que impulsaron Reagan y Thatcher particularmente, y mucha más gente, pero personificada en ellos, no estoy comparando bloques, estoy hablando de sistemas democráticos, de conservadurismo y de socialdemocracia, y es lo que hay que contraponer. Y la mejora de las condiciones de vida de las personas están más ligadas a la socialdemocracia que al conservadurismo o neoliberalismo. Totalmente. Y hecha esta aclaración, cerramos este tema y vamos a abrir el siguiente. Como ustedes saben, Urdangarín ha recibido una oferta para ser entrenador en los países árabes y todavía no sabemos si eso finalmente llegará a ser así, si él va a decir que sí a esa oferta, pero el análisis que de momento podemos sacar es que se están haciendo esfuerzos, no sabemos de dónde, para desterrar de alguna manera a Urdangarín y no sabemos, vamos a apuntarle a los tertulianos si creen que es con la intención de que este tema se vaya olvidando y más a raíz de esa imputación a la infanta doña Cristina. Recuerden, la semana pasada fue la noticia de la semana y hemos conocido pues poco después que el fiscal fue a reclamar y de momento la declaración está parada. No sé si creéis que esto es una estrategia, Emi, esta oferta que ha recibido, o es una algo por de alguna manera separar al matrimonio, no sé qué piensas. Sí, bueno, puede tener varias lecturas, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que es una huida de estas hacia adelante, colocar tierra de por medio. No creo que... Es muy probable que, efectivamente, al mundo de los periodistas le coloques el personaje muy lejos, ¿no? Pero, de todas maneras, esto ha creado una huella de estas, como las que dejaban los dinosaurios en el pasado, un pedazo de huella espectacular, de la cual la Casa Real, aún con la solución que dé la justicia, el pueblo lo va a recordar siempre. Pero, claro, es una... da la sensación de ser una solución, el colocar todo ese espacio por medio para que, en fin, la gente no esté excesivamente sobre el tema, y una manera de frenar algo, la crítica social. Tú quitas el perro, quitas las pulgas, pues sería algo por el estilo. De todas formas, yo no me creo tampoco ese discurso de por ahí algunos sectores que están diciendo aquello de que yéndose tan lejos se escapa de la justicia, etcétera. Yo no creo, eso no lo creo posible. Yo pienso que este hombre al final tendrá que afrontar todas las consecuencias, las que sean.
sobre esta cuestión, y porque si hubiera sido de otra forma, si Rubén Garín hubiese tenido un gran temor o querer huir, se hubiera divorciado y hubiésemos, creo yo, visto otras señales que las que estamos viendo. Esto es una manera de retirarlo un poco del escenario y para que no sea excesiva su presencia en los medios. Bueno, yo, como siempre, tengo que decir que mi opinión es una opinión clara. Yo soy republicana por naturaleza. Soy, he sido y seré siempre republicana. Y basándome en que soy republicana y lo reconozco, la monarquía no me gusta. Pero es que además ahora se habla de la monarquía en exceso. Pero no se habla porque ahora haya más republicanos que hay antes. Creo que estamos los mismos republicanos. Lo que sucede es que la Casa Real ahora da más motivos que no ha dado nunca, porque yo casi nunca he tenido que decir que soy republicana hasta estos últimos tiempos, porque no había lugar, el rey cumplía una función, yo no tenía, nadie me preguntaba y yo no tenía por qué decir lo que era. Pero el rey se ha salido de su función, se ha salido cuando la cacería, se ha salido cuando la señorita o la señora esta rubia está intermediando en todas las cuestiones, se lleva 5 millones de euros de operaciones extrañas, que el rey ha participado y que el rey ha tenido sus negocios. Pues es que todavía nadie se atreve a decir que el rey ha tenido negocios. A estas alturas de la película nadie sabe que el rey ha tenido negocios. Pues es posible que tengamos que indagar, porque yo conozco personas que han sido socias del rey, yo. Por lo tanto, esa manera de tapar la Casa Real a mí es que me parece fuera del contexto. Y el señor Urdangarín ha sido un sinvergüenza. Y si nadie se lo ha dicho, pues ya es hora que se lo vaya diciendo a alguien. Que su esposa no se ha enterado de lo que ha hecho el señor Urdangarín. Mira, oye, si mi marido llega a mi casa con un queso, lo primero que le pregunto es, ¿has comprado el queso o te lo han regalado? ¿Quién te lo ha regalado? Es la primera pregunta inocente, hablo de un queso. Cuando mi marido se presenta con un palacete, que ya quisiera yo, de 9 millones de euros, me imagino que no le ha caído del cielo, y que la infanta, que está en las sociedades del señor Urdangarín, es tan responsable como el señor Urdangarín. Eso de que la infanta no sabe nada, creo que la justicia hará un flaco favor al conjunto de los españoles, si esto lo deja pasar por alto, pero un flaco favor. Es más, estoy casi segura que seremos tan justos que no dejaremos que reine el futuro príncipe. Y eso que tengo que decir algo del futuro príncipe, que está mucho mejor formado de lo que la gente cree. Quizá porque lo he tenido a mí al lado y he estado hablando con él como hablo con vosotros. Y me he dado cuenta que tiene una gran formación. Dicho eso, no me importa reconocer la formación del príncipe, pero continúo diciendo lo mismo. A la cárcel con el que denique. Y algo muy importante, que en este país no devuelve nadie el dinero. Nadie devuelve el dinero. Que devuelva el dinero. Ese y todos los políticos que han metido la mano en el saco. Pero ya, que lo devuelva ya. No dentro de 5 o 6 años, ni de 4 años. Ahora que nos hace falta al pueblo español. Esos 9 millones que sirven para las obras sociales, para dar piso al que lo necesita. Eso es lo que yo quiero. Ahí, y fuera expropiaciones. Los 9 millones de Urdangarín que hayamos pillado, entre comillas, que todavía no está juzgado el caso, que hayamos pillado para repartir entre el que lo necesita. Emilio. Sí, yo creo que en este país estamos acostumbrados a subir a las personas al cielo y bajarlo rápidamente al infierno. Es decir, igual que te suben, te bajan. Urdangarín jugó con la selección española 145 partidos, representando a España. 145 partidos. Emilio, que nos queda poquito tiempo. No, digo para que sepamos, claro, ha estado 14 años trabajando para él, pero evidentemente representando a España, y tiene 3 medallas de bronce en campeonatos del mundo. En definitiva, yo no voy a decir cómo se sube y cómo se baja rápidamente. Está imputado, no está juzgado. Hemos dicho muchas veces en esta mesa que al imputado hay que respetarlo hasta que sea juzgado y condenado. Bien, como en este caso está imputado, ni siquiera el juez le ha dicho que no se vaya. El juez no ha marcado que se puede ir al extranjero o no puede irse. No ha marcado por lo que sea, pero no lo ha marcado. Por lo tanto, está en libertad absoluta de hoy poder ser segundo seleccionador en Qatar. Puede hacerlo perfectamente. No hay ningún impedimento porque es una persona libre. Y mientras no se demuestre lo contrario, la presunción de inocencia debe respetarse a todos los españoles. Y también a este señor, que yo no, ni me cae bien ni me cae mal. Digo las cosas como son. Le subimos tan rápido como le bajamos. Tenemos una capacidad para abordar los temas legales sorprendente, cambiante, alternante casi, ¿no? Cuando una cosa es evidente que no va a pasar los tribunales, como el decreto de la expropiación, aseguramos con rotundidad que esto no pasa, vamos, que cae en los tribunales,
inmediatamente, dos minutos después, decimos que, bueno, la ley ya dirá a los jueces lo que tengan que decir sobre este señor. Yo soy partidario de esperar a ver qué dicen los jueces sobre este señor. Y además quiero decir que me ha parecido muy inteligente la acción de su amigo Valero Rivera, porque es recuperar para Urdangarín su único valor, o su valor más notable, que es el del balonmano, que recuerda Emilio. O sea, cuando le mandaron a Nueva York a trabajar en Telefónica, sin comentarios, pues era bastante evidente. Que vaya a ayudar a un seleccionador, a su amigo, que es a un amigo personal, Valero Rivera y él, en balonmano, pues se vende mejor. Pero es evidente que responde a un mecanismo de poner tierra por medio, como decía Emiliano, de que se nos borre un poquito y que vuelva el balonmano. Estoy muy de acuerdo con Isabel en que lo razonable de los sistemas de organización de un país, de los países, son las repúblicas, que el primer ciudadano, el que representa al país, sea elegido por los ciudadanos. Pero vamos, yo por eso no me voy a pelear con nadie, estando de acuerdo con lo que dices. Y hay un matiz por discrepar, que es el rey. Habrá hecho o no habrá hecho lo que haya hecho o no haya hecho, pero la Constitución dice que es inimputable, bueno, que no se le puede tratar con la legislación penal al rey de España. Pero bueno, la Constitución tiene muchos aspectos que pudieran ser reformados. ¿Cómo interpretáis de alguna manera que de momento la infanta Cristina no tenga que declarar? ¿Os esperabais ese giro de última hora? Perdonad, ya no digo más de noche. Es que si el juez que la mantiene la declaración, estando cuestionado por el fiscal, y la toma de declaración, eso se anula el proceso de arriba abajo. O sea, si el juez se mete al lío... Yo quería contestar a Enrique, si me lo permites. Claro. Yo no cambio de parecer, en absoluto. Antes voy contra un decreto que vulnera un principio. El principio de la propiedad privada. ¿Principio de voy qué? Primero. Y en este caso, voy también respetando un principio, el principio de inocencia. Hasta que no sea juzgado, no se le puede decir que ha robado. El principio. Porque ¿de eso... dónde saca el palacete? Un momentito, mira, Emiliano. Un momentito. Emilio. Ahora mismo el juez... ¿El principio de la propiedad privada dónde está? ¿Qué en la Constitución española. ¿Los derechos humanos? ¿Los derechos humanos dónde están? ¿De qué manera Iñaki Urdangarín? No puedes comparar la propiedad privada con... Ha ocupado cargos importantes y deberías saberte la Constitución. Emilio, ¿de qué manera Iñaki Urdangarín ha respetado ese principio de propiedad privada según la Constitución? Cuidado. Yo estoy diciendo el mismo caso en uno y en otro. Es decir, y yo te he hecho una pregunta muy clara, consecuente. Emilio. Yo no sé qué ha respetado o no ha respetado. Hasta que no sea juzgado, yo no podré decir que ha robado. No lo puedo decir. Eso sí, la sociedad española... Hemos dicho indicios. La sociedad española, como el caso Khan, ya le ha juzgado y le ha condenado, eso sí. Porque los medios de comunicación condenan antes de que salga el juicio. Eso es la misma lógica, la misma norma, la misma estoy usando. Pobrecito, yo respeto, es que si no respetamos las leyes, si aquí vale todo, pues entonces vale todo. Miren ustedes, tenemos una legislación que hay que respetarla. Tenemos unos jueces, parece mentira que tú viniste en un partido que es... ¿Por qué no vamos a respetar las leyes del gobierno de Andalucía? Pero, ¿y quién no la respeta? Si van contra la norma, no pueden ser. ¿Aseguras que va a caer en los tribunales? No te estoy diciendo que yo... Vamos a ver qué dicen los jueces. Pues eso, ya lo dirán. Y cuando lo digan... ¿Por qué condenan la norma de Andalucía? No, digo ¿por qué condenan la norma de Andalucía? Porque a mí me parece que va contra los principios. A mí me parece que Urdangarín es un... A ti te parece, pero no está juzgado. Lo que no puedes pensar. Yo pues claro, puedes pensarlo, pero no puedes decir. Oye, la gente tiene derecho a valorar las cosas. Condenar a una persona y si la condenas, parece mentira que tú hayas ejercido responsabilidades y que condenas a una persona sin haberle juzgado. Emilio, yo volvería a matizar la palabra. Mira lo que ha pasado con Khan. Con Khan también le condenaste y ha sido rehabilitado. Pobre hombre. Por favor. O sea, el señor José... Pepiño, que le llaman, como es imputado, ya está condenado. Don José Blanco. Sí, ya está condenado. Venga, hombre.
Hasta que no se demuestre en juicio. Me alegro no está condenado. Y me gustaría oírte ese juicio. Oye, pero ¿por qué el no? Decreto de la moratoria de la propiedad de los pisos no, de Andalucía. No te inventes cosas cuando dice clarísimamente. El decreto de la expropiación transitoria. Pero, continúo con el pero tema. ¿Por qué te vas a lo que te he demostrado que lo ha dicho? Emilio, si es que te lo he demostrado. Emilio Enrique, nos quedan cuatro bueno, minutos. Solamente, finales, yo quería. Me permite solamente. Estoy centrado en Urdangarín. 30 segundos. Urdangarín, estoy centrado en él y repito. Este hombre sabe hacer muy bien lo que sabe hacer y lo ha demostrado. Lo otro, como jugador, me parece que él, no lo digo yo. No lo ponemos en duda. Está ahí, está ahí los datos. Justo, yo me remito a lo que se ha dicho, se le ha alabado, se le ha aplaudido y de golpe se baja. En este país pasa eso, Hoy te suben y mañana te bajan. En este país pasa eso. Hasta que no se le juzgue, es imputado. Y cuando mañana se le juzgue y se le condene, el primero que diré, mire usted, es un ladrón. Lo diré yo, el primero. Pero hasta que no sea así, tiene libertad de tránsito en todos los países de la Unión. Y en aquellos países que no lo sean. Porque el juez no ha determinado nada en contra. Anda que no conoce. Mira, está bien, ¿no? Está muy bien. Me parece un postulado a defender muy interesante. Pero todo esto que se dice, no, es que el pueblo juzga, hay que esperar a la justicia, a mí también me parece muy bien que hay que esperar a la justicia, pero la sensación de la gente es más, hay muchos que no, pero la gente en términos generales es más inteligente de lo que muchos se piensan, y tiene capacidades también para valorar quién es el ladrón, quién no es el ladrón, quién es justo, quién es injusto, quién es un asesino y quién no lo es. El problema ya no es todos estos casos que están ocurriendo, sino que ha quedado clarísimamente demostrado en la historia reciente de nuestro país que hay una justicia a dos velocidades. Dos velocidades. Una, la que le toca a esos que somos, como dice Emilio, los del pueblo que subimos y bajamos a la gente, que a lo mejor es una característica de los españoles, y luego está la justicia que juzga los que son superpoderosos. Entonces, la justicia que juzga a los superpoderosos ha demostrado clarísimamente en la historia de nuestro país reciente que les ha dejado pasar tranquilamente. Mientras que cualquiera que hay por ahí que raspa un pantalón en un mercado, va a la trena. Va a la trena directamente por un pantalón. Hay una expresión de un amigo jurista que a mí me genera mucha desazón, pero que creo que es muy cierta. Las leyes, decía este amigo, están para resolver situaciones, no para hacer justicia. Y esto es bastante terrible y me da la impresión, sí, en línea de lo que dice Emiliano, es lo que va a pasar con este caso del que estamos hablando y con algunos otros de los que ya hemos hablado otros días. Último minuto, Isabel. No, yo quisiera matizar que lo que tiene razón, dice Emilio, es cierto. Prejuzgar que este señor ha metido la mano en el saco es ir muy, hasta que la justicia no lo diga, evidentemente hemos de respetar la presunción de inocencia. Lo que sí está claro es que vive en un palacete de 9 millones de euros que ha pagado más 2 millones y medio de la reparación, que está en mi tierra y está en Barcelona. Si era un jugador de balonmano y cobraba 200.000 pesetas, cuando las pesetas eran pesetas al mes, difícilmente el sentido del ahorro lo ha tenido diferente a mí. Y eso es lo que yo quiero que me expliquen. Dile, como lo digas, me sale que es un jugador de balonmano, que le han mandado a Estados Unidos, como tú muy bien has dicho, pasando por encima de catedráticos en economía, de licenciados en llevar bien los asuntos, y lo han colocado allí con Telefónica. Por favor. Solamente por favor. Si me permite, no somos tontos. No estoy de acuerdo contigo. Y te explico. En la historia más reciente, Vera, Barrio Nuevo, pasaron a la cárcel, sobre todo los de la izquierda. Pasaron a la cárcel. Señor presidente, no es el presidente. Digas detrás de cámara, hombre, porque ya digo para que, este que parece que queda que solamente nunca. Los pobres van a vamos la a darle las gracias a Emilio Nieto, a Isabel Rodríguez, a Enrique Díez y a Emi, por mediano, ya no se me. Se me traspapelaba su apellido. Darle las gracias, como decimos, por estar cada miércoles con nosotros y participar en este debate. Y vamos a dejar la política a un lado y vamos al mundo del artisteo. Vamos a conocer a la vuelta de la publicidad a una persona que sacó toda su garra que tiene encima de un escenario gracias a la admiración de uno de los grandes de la canción de española, de Rafael. Además, canta muy parecido, o casi igual, ustedes le van a ver en directo, será en unos minutitos después de la publicidad. Hasta ahora.
que tú no sientas ningún miedo. Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor, para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres, para que creas, para que sientes que si verdad te quiero yo. Cierro mis ojos para que tú me mires libremente, para que tú me mires y no tiembles, y puedas darme tu amor tal como es. Cierro mis ojos para que besen tus manos en mi frente, para que corran tus dedos por mi piel. Yo sí te miré, yo sí te veré. Puedes hacer lo que quieras conmigo, yo te cuidaré, yo te cuidaré, hasta que tú me lo digas, amor. Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo. Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor, para que diga y de verdad lo mucho que me quieres, para que creas, para que piense que si te escucho yo. Cierro mis ojos para que tú me mires libremente, para que tú me mires y no tiembles, y puedas darme tu amor tal como es. Cierro mis ojos para que besen mis manos en mi frente, para que corran tus dedos por mi piel. Yo sí te veré, yo sí te veré. Puedes hacer lo que quieras conmigo. No te miraré, a ti no te miraré, hasta que tú me lo pidas. Ay, 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 amor. Gracias, muchas gracias. Y más televisión. Manolo, muchas gracias. Además has conseguido que el público se quedara y te aplaudiera detrás de cámara. Muchas gracias. Hay más televisión por darme esta oportunidad una vez más, porque ya estuve con vosotros en un ahora programa. Ahora nos lo cuentas, ya. Ahora nos lo cuentas. Vale. A mí me encanta la canción porque es verdad que podíamos cerrar los ojos e imaginar a Rafael, al gran cantante de la canción en española. Pero bueno, no solo canta, también es showman, y no vean cómo se mueve encima de un escenario. No se lo creen. Miren, miren. De toda la vida. Conseguí su llanto, señores y señores. La actuación de Manolo Amelgas. Los amantes, cuando quieras. Lucho Malay. Los amantes se van, riendo se van, porque no los entienden. Y se van del lugar, de aquella ciudad donde vivieron siempre. Los amantes se van, riendo se van a un rincón de la tierra. Da lo mismo el lugar, que importa el lugar, mientras vivan tan cerca. Los amantes se marchan, porque nada perdona. Se quieren así, se adoran así, como ellos se adoran. Cada día comienza un nuevo idilio, cada día termina un gran amor.
Las han visto ustedes cómo se mueve encima de un escenario, bueno, y encima de muchos más, que ha paseado, pues eso, su arte y sus ganas, y también su admiración, ¿no? Por Rafael, buenas noches. Es que ya son muchos años viéndolo a él, uh-huh. Pues habrán sido unas 20 actuaciones que he ido a verlo a lo largo de mi vida, uh-huh. Y tan solo en una, en el año 86, tuve la oportunidad en el Teatro Monumental de Madrid de que me firmara un autógrafo, porque bueno, en aquellos años, que Rafael estaba en todo su apogeo, ¿me entiendes? Era imposible acercarse a él, era imposible. Claro, las chicas se tiraban a él y luego íbamos nosotros y nos dábamos siempre las puertas, ¿me entiendes? Yo cuando llegaba, claro, digo, nada, será la próxima. Bueno, a ver si tienes alguna oportunidad este año, porque su gira la comienza en Manzanares el próximo 19 de junio. La empieza, sí, gracias también al Ayuntamiento de Manzanares, desde aquí de Imás Televisión le doy las gracias, y también al Club de Fan, que está haciendo lo posible por este sueño mío de empezar la gira en mi pueblo, donde ya estuvo en 1972. O sea, ¿que algo has tenido tú que ver para que comience la gira? No he tenido nada. La gente se cree que yo tengo algo que ver y desde aquí lo digo. No, yo lo que pasa es que estoy apuntado a un club de fan de Rafael ya desde ese mismo año, porque la anécdota que me pasó, que ya había terminado la actuación él, en el Monumental, y yo, pues dije, había cuatro chicas allí, vaya leche, que no nos casamos, tal, que me caso el mes que viene, quiero saludarlo, digo, mira, es la única, dame 20 duros, y yo le di otros 20 duros a este portero, toma usted 20 duros y a ver si podemos pasar a verlo. Entonces no había nadie, el portero cogió sus 200 pesetas, se las metió en el bolsillo, mira qué bien, me le vino muy bien, y entonces, pues, caminando por el Teatro Monumental, andando, iba cantando yo sigo siendo aquel, a pesar de los años, y los gestos poco más o menos, estaba Manuel Alejandro, que es el compositor, el compositor que ha llevado, exacto, de toda la vida, dice, oye, ¿habéis dejado un disco puesto por ahí? Anda. Dijeron eso, y no, y precisamente me firmó un autógrafo. Qué bueno. Hija mía, eso es como echar a la lotería, no me ha tocado nunca ni verlo. Espero este año que me dejen por lo menos saludarme y echar una foto con él. Claro que sí, porque y cantar a dúo, ¿no? Sería genial. No, cantar a dúo, no, hombre, eso sería un sueño, pero no. ¿Me entiendes? Y además, en los tiempos que corren, es de agradecer la cantidad de buenos músicos, que yo desde aquí lo digo, que lo vean, que a sus 71 años y después de un trasplante, no hay artistas como él, de verdad, y que lo viven. Cada canción es un tema. Manolo, pero una cosa es ser un gran admirador, como estás tú ya demostrando que eres, y otra cosa es ponerte a imitar y tener ese color en la voz que sea tan parecido a Rafael. ¿Cómo un día empezaste? Pues voy a empezar a imitarle y hacerlo también, a subirme en el escenario, no de vez en cuando, sino muy de vez en cuando, ¿no? Muchas veces. Porque es el cariño que se le tiene a una persona. Porque es que yo viendo a Rafael, o sea, es como si me veo yo mismo. Porque es que interpreta, ese hombre está todos los días interpretando. Date cuenta que sus actuaciones duran 2 horas, 2 o 3 horas. Y él cada tema que hace, pues lo vive cada tema. Sí, pero háblame de ti. De mí. ¿Por qué empezaste un día, dijiste, me voy a subir a un escenario y voy a empezar a imitar a Rafael? Porque realmente me gustan todas sus canciones. Y de verdad, como te lo digo, y me gusta cómo lo hace, y es lo que me está dando muchas actuaciones a mí. De la forma, llevo también otros, ¿me entiendes? Pero es por eso, por el cariño que le tengo. Y vas otros, además en tu tarjeta podemos leer que eres showman, eres agente de publicidad. Sí, imito a Javier Cruzada. Eres polifacético. También lo hacemos también, ahora le estoy haciendo un homenaje también a Tony Ronald. A Tony Ronald también. Llevo canciones de Los Diablos, de Fórmula Quinta, de Alberto Cortés también. ¿Eres una orquesta andante? No, pues de verdad, por donde vamos, está gustando, porque es que me pasa como él. Yo me subo a un escenario y te tiemblo, como ahora mismo he temblado otra vez aquí, ¿me entiendes? Porque es que me meto en el papel de cada personaje, o sea, que para mí es, Rafael es uno, ¿no? Entonces, cuando luego yo me quito de Rafael y te hago Alberto Cortés, es otro automáticamente. Entonces me meto en su piel de él y te hago poco más o menos lo que hacen ellos. Bueno. ¿Me entiendes? Diango, también, que es muy difícil imitarlo, Diango. ¿Por qué es difícil, Manolo? ¿Por qué es difícil? Porque son voces que parece que no tienen voz, como en este caso la de Diango, tú la habrás oído alguna vez, cuando dice, quiso Dios con su poder quitarle fuego y rayos de sol y hacer con ellos una mujer. Pom, pom, pom. ¿Me entiendes? Que es un paso doble bonito. Hay que meterse siempre en el personaje. Si no, yo cantaré bien o mal. Pero si te metes tú en el personaje que estás imitando, lo estás viviendo, ¿me entiendes? Disfrutas.
Y es por lo que hago eso, por eso la pregunta que tú me has preguntado antes, que ¿por qué? Porque yo es que me meto en los personajes. Un actor, para ser bueno, tiene que impregnarse de él y hacer lo que hace él, meterse dentro y vivirlo. Entonces luego cambio a Alberto Cortés, Juan Bau, todos los que llevo. Date cuenta que me tiro cantando 2 horas y pico. ¿En cada espectáculo? En cada espectáculo que hago. Y siempre es en directo. Todas mis actuaciones. Hacemos muchas, pero no para agrupaciones como el cáncer, como los de Adima, los diabéticos, AFAME, lo hacemos también. Y vamos y me tiro pues dos horas por ahí, media, pero entretenido. Y para mí eso me hace vivir. De verdad te lo digo. Pero es, como te he dicho antes, irme metiendo en el personaje. Si no, uno podrá cantar bien o mal, pero si tú no te metes en ese personaje, con mucha voz que tengas, no eres nadie. Tienes que amarlo. Entonces, métete igual que Gurruchaga, ¿me entiendes? Cuando empieza con viaje con nosotros, si quiere gozar, viaje con nosotros, a mire un lugar y disfrute. Entonces te metes en lo que hace él. Ladies and gentlemen, una chica tan guapa, aquí en IMAX Televisión, la televisión de Julián Camacho, de aquellos años maravillosos como cantaba él, ¿me entiendes? Hay que meterse siempre, yo mentalizo siempre y sale poco más o menos, no sé que hay mejores, pero yo siempre me empalmo de ellos. Oye, Manolo, tú llevas muchos grandes artistas de la canción española de antes, ¿no? Sí, claro. Tú sigues llevando esas canciones y esos artistas al escenario y sigues teniendo éxito, pero sin embargo no es lo que escuchamos actualmente en la radio. ¿Qué está pasando con el panorama musical actual en España? Hombre, que el panorama que hay últimamente en España, que no se venden discos, grupos salen, no hay nadie que los ayude, solistas salen, no hay nadie que se preocupe de ellos, ¿me entiendes? Y por otro lado, lo que estoy viendo es que salen muchos grupos, pero no hay cadenas que realmente se expresen en ellos, en sacarlos a la luz. Porque somos en esto, como ahora estás viendo que están saliendo muchos showman de estos que dicen monólogos. Exacto. Muchos. Pero de los nuestros, del sistema de música, cada vez menos, porque no tienes dónde actuar. ¿Y dónde hacer lo que tú quieres? ¿Me entiendes? Igual que con los grupos, pasa eso, que hay cantidades de grupos. Yo llevo 2 técnicos que están haciendo también su propio grupo y los pobres pues ahí están luchando para conseguir su ilusión de tener el día de mañana un grupillo. Pero claro. Hablo también, creo que analicemos desde el punto de vista del gusto musical, ¿no? Sí. Ahora mismo quizás los jóvenes están muchos alejados de lo que es la canción española. ¿A qué crees que se debe? Hombre, porque si se ha olvidado... Es porque ahora mismo son clásicos, ¿no? Yo lo veo porque la juventud ahora mismo, hombre, lo que está más oyendo es la música que hay, de esta chiquitaca, de esta que no tiene... Pero entonces, en aquellos años, todo el boom de aquellos cantautores, eso lo hemos perdido ya. Es que últimamente no salen. Y hay que agradecer a todos estos, como así la Lolita y como Sergio Dalma, que está cantando sus temas... así como a los cantantes antiguos. Es poco más o menos la pregunta que tú me has querido hacer. Exacto. ¿Me entiendes? Porque es que realmente no sale. ¿Cómo ves el panorama musical actual? ¿Cómo es ser artista en tiempos de crisis? Pues en tiempos de crisis pues lo estoy viendo yo muy chungo. Sí. Por decir muy mal. Las orquestas, yo conozco amiguetes míos, que se están quitando de músicos, si tenían a lo mejor 14 músicos, pues se tienen que quedar con 8 o 9 para poder subsistir. ¿Y el público se da cuenta de eso o deja de ser exigente? El público no, el público, hombre, lo nota totalmente. Sí, ¿no? ¿Sabes? Lo nota un montón. Yo me acuerdo en aquellas orquestas de aquellos años, conozco orquestas que tenían 14 o 15 personas y este año pues van con 8 o 9. ¿Me entiendes? Porque es que no puede tirar. Es que la situación, te lo veo, es que es muy difícil. Cuéntanos, vamos a hablar de cosas bonitas y yo decía al principio de la entrevista que en tu tarjeta se puede leer que eres showman, agente de publicidad, eres una persona muy polifacética. Muy polifacética porque tengo 54 años, ¿sabes? Todavía. Con 54 años ya no me quieren ni patacos de escopeta, nos vemos negros para conseguir trabajo. Yo, esto para mí me da una segunda vida y es lo que me ha gustado hacer toda la vida, es cantar. Yo disfruto un montón cuando me llevan las asociaciones y les canto a la gente.
¿Me entiendes? Para mí ese día, pues como lo estás viendo, lo has visto, que yo me, vamos, como un niño pequeño cuando le das un regalo, igual soy yo, porque lo vivo. Y cuando leemos que eres showman, ¿qué podemos ver en tus espectáculos, aparte de cantar? Hombre, también cuento chistes, algunos, ¿me entiendes? ¿Los chistes se llevan bien con la música? Hombre, es que date cuenta que en 2 horas te tienes que subir a un escenario. Eso no es fácil. Con que algunos dicen que es muy fácil. No, porque a mí no me acompaña. La orquesta que llevo yo es invisible. No la encuentras en internet. ¿Qué orquesta es esa? Las orquestas, la música que llevo, es nada más que de llamar a nombre, y no quiero, como estamos en televisión, no puedo hacer publicidad a una orquesta ni nada, pero es de coger el teléfono, llamarlo, oye Paquito, que estás aquí, oye, mira, a ver si me puedes mandar el tema este, poco más o menos a mi voz, cántame algo, pum, 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 le dices, ¿cómo tienes la voz? Le mando poco más o menos como tengo la voz y te la sacan, porque esta música mía, en todos mis espectáculos, la gente le gusta, porque, lo voy a decir otra vez de las muchas veces que lo digo, mi música que hago y la gente no es pianillo, el pianillo ya ha pasado a la historia, lo mío es de orquesta que me ha costado muchísimo. ¿Me entiendes? Llamar a las orquestas, hazme un tema, hazme otro. Que son solo temas que hacen para ti, para tus canciones. Y para mi voz. Claro, ¿cuánto repertorio tienes en cada espectáculo? Pues cuánto. Porque antes hemos podido escucharte que cantabas Cierro mis ojos, que es una canción muy significativa para la gira de Rafael, pero ¿cuál es el repertorio que ahora mismo tienes? Pues es que si te lo tengo que decir, son casi 200 canciones. ¡Wow! Es que date cuenta que mi espectáculo. Son casi unas 40 canciones cada vez que yo me subo a un escenario. Te estoy cantando de Manolo Escobar, que ahora este año, como ya se despidió, también le hago un homenaje. Tony Ronald, los mismos, el grupo, la Orquesta Mondragón, Luis Aguilé, también, o sea, de aquellos años, todo lo que quieras. Jimmy Fontana, meto este año también el mundo. Bueno, ¿me entiendes? O sea que es un repertorio que es muy amplio. Entonces, es que mi público, además que lo digo desde aquí, va también hasta gente joven, ¿sabes? Y claro, le gusta sí. Porque, claro, ellos no está visto esto. Tú ahora mismo te vas a una plaza como yo estoy yendo y te subes arriba, es que la orquesta mía no, o sea, no me acompaña a mí nadie. Nada más que dos muchachos maravillosos que llevo, que me llevan el equipo. ¿Cuál es el artista que se te queda ahí todavía pendiente y que quieres estudiar un poquito más para imitarle, que te gustaría? El próximo que quiero sacar un poquito, que me está costando un poquillo, que me lo pidió una amiga mía, y no sé si lo saque, que es Tom John. Llevo una que es Dilaida, que es preciosa, que la gente cuando la canto empiezan con las manos. Fue mi amor, Dilaida, y la gente empieza a bailar. Y otro es Elvis Presley. Wow. Porque la orquesta en Mondragón también lo llevo, le está haciendo ahora este año un homenaje a los Beatles. Oh, mira. Y también Helly, you, y quiero meterme un poquito más para llegar más a la gente joven. O sea, esa es mi ilusión. O sea, te atreves con todo. Hombre, es que hoy día, para ganarte la vida como quieras, tienes que echarte al toro como cuando te echas una plaza de toros. Tienes que echarte ahí a comerte el mundo, ¿sabes? Y decías, ahora estás estudiando a ver de qué manera puedes imitar más profundamente a Tom Jones. ¿Cuál es el proceso que dices tú? Quiero a este artista, voy a estudiarlo, voy a coger la cadencia de su voz. Pues me pongo los cascos en casa, estudio los discos suyos, esta me va, esta no me va, me miro una luna, un espejo, lo feo que soy, ¿me entiendes? Digo, pues me muevo bien, digo, esto creo que lo puedo hacer, la voy probando, canto como empecé cuando en mis años pequeños, cuando yo empecé en un club jazz de juventud, cantando encima del otro, entonces pongo el original, y entonces yo voy cantando, pum, 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 ¿me entiendes? Are you baby, y todo eso. Entonces ya te vas empalpando, lo tienes que oír por 100 o 200 veces. Claro, ¿cuántas horas invertirás en eso? A ver, hija mía, si no tenemos trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Me entiendes? Si no tenemos nada que hacer, no me voy a poner a chorizar. ¿Me entiendes? Lo que hacemos es nada más que ensayar, me meto pues al cabo de la semana, pues 8 horas. 8, 15 horas. Madre mía, gran artista. ¿Y qué haces con esa voz tan prodigiosa que tienes? Muchas gracias, porque hombre, no creo yo que tenga tampoco una voz tan fuerte. No, lo que pasa es que me la cuido, ni fumo, bebo poco. Y,
y trato de mantenerla un poquito. Tratas de mantenerla pues para cantarnos canciones tan bonitas como la que nos va a cantar ahora mismo. Yo te voy a dar unos minutos, unos segundos para que te prepares, sí, y pienses en la canción. Sí. Y no sé si decís a los espectadores, vamos a dejar que ellos la adivinen, ¿vale? Mientras vamos a ponerle unas imágenes de tu actuación, la que estábamos viendo antes, y a ver con lo que nos puede sorprender, Manolo. Los amantes se van, riendo se van, porque no los entienden. Y se van del lugar, de aquella ciudad donde vivieron siempre. Los amantes se juran un amor para siempre. El amor es amor y no obligación, como piensa la gente. Cada día comienzan un nuevo idilio, cada día termina un gran amor. Juntos van porque quieren, mañana y tarde. No hay cadena que obligue a los amantes. Cada día comienzan un nuevo idilio, cada día terminan un gran amor. Juntos van porque quieren, mañana y tarde. No hay cadena que obligue a los amantes. Solo les une, señores. Pues ya ha tenido el tiempo suficiente para pensar en la canción que nos va a tocar, que nos va a cantar esta noche. ¿Cuál será? Pues que da título a su gira. Y dedicada también a Aymar y a mi amigo Julián Camacho y a esta televisión maravillosa, Mi Gran Noche. Que tengas tú también una noche buena. Claro que sí, todas las noches en Café Más son grandes noches porque... Ha sido un placer, Un placer, pero no nos vamos a ir sin antes recordarle a la audiencia cuándo te pueden ver la próxima vez. La próxima, como yo hago cosas benéficas, pues el que quiera ir a Ruidera, pues no digo el sitio, ¿se puede decir el sitio? Claro que sí, hay que ir a ver. El Hotel Los Leones para Famer. Mujeres rurales. ¿Día? El día 25, por la mediodía, para comer y por la tarde. Venga, no se lo pierdan y me verán a mí, a Rafael, el humilde. Luego viene, y también desde aquí quiero decir una cosa, por favor, si no has visto nunca a Rafael, ves a Manzanares y lo ves. ¿Me entiendes? Te dejo una pequeña muestra. Gracias. Apuntamos las fechas y nos despedimos ya por hoy. Recuerden que pueden seguir disfrutando de la programación de esta casa. A continuación, no se pierdan la entrevista de Kiko Fernández con el alcalde de Socuéllamos, con Sebastián García. Por nuestra parte, nada más. Nos despedimos pues de la mejor manera que podemos hoy con este gran artista y con su canción, Mi Gran Noche. Adelante. Adiós, gracias, guapa. Jafer. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. Pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar todo el mundo sabrá algo que no conoce. Pasitos cortos, ¿eh? Así se movía en los 70. No sé cómo lo hará en Manzanares. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar, nuestros brazos se irán a buscar otra puerta que se abrirá cuando vuelvas a mi amor, cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar todo el mundo sabrá algo que no conoce. Vamos a ti, ¿eh?
será, será esta noche ideal que ella nunca se olvida. Poder reír y cantar y bailar disfrutando de la vida. Olvidaré la tristeza del mal y tanta pena del mundo. Y olvidaré los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar todo el mundo sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¡Hey! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¡Se acabó! Hasta siempre, Iván. Muchas gracias.